que des. No hace falta que te insista. No hace falta que te llore. Si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. Manuel Mijares nació el 7 de febrero de 1958 aquí en la Ciudad de México. Tan solo un año después, cuando él aún era un bebé, a su padre le fue diagnosticada una entonces rara y mortal enfermedad que cambió para siempre la vida de la familia Mijares Morán. ¿De qué estaba enfermo tu papá? A él le dio cisticercosis, que obviamente la cisticercosis pues ahora ya está más controlada, ¿no? Se han encontrado, pues hay mucha medicina para controlarla. Obviamente él, cuando él le viene, más o menos fue en el, iban a ser Luis mi hermano en el 59. Uh-huh. Ahí es el primer síntoma. Uh-huh. Pero pues como tú comprenderás que en el 59, pues nadie sabía que era eso, ¿no? Una pena muy grande porque sabíamos lo que era, ¿no? Que es una cosa muy, muy seria que se va deteriorando. El señor visualizaba su enfermedad perfectamente y fue preparando a su familia, a sus hijos, a Manuel, para decirles: me vas a ver así, voy a tener esta consecuencia, voy a tener esta degradación en mis actividades o en mi, pues, sobre todo en todo mi físico, en mi cuerpo, en mi mente. Y Manuel fue asimilándolo, fue realmente soportando. Duró enfermo 20 y tantos años, ¿no? Sí fue. Fue duro, pero nosotros tratamos, y mi mamá sobre todo, trataron todos de que fuera, pudiéramos llevar una vida pues normal, ¿no? Luego lo dejaba yo, cuídate antes de tu papá, ahorita vengo. Yo tenía un salón de belleza aquí enfrente y le digo, cuida a tu papá, y se lo dejaba de cuenta bañándose en esa. Se salía y se le olvidaba que estaba su papá ahí, bueno. Para cuidador no servía para nada. Sí, lo metí en la tina y me salgo. ¿Sabes qué, jefe? Ahorita vengo. Entonces fui a jugar y de repente, mano, a las 3 horas, yo jugando, dije, mi jefe. Puta, y vengo corriendo. Ya, claro, ya no había agua, ya sabía que el cuarto estaba helado, ¿me entiendes? El patito ya no flotaba. helado. Y bueno, volví. Cuando llegó mi mamá, bueno. Digamos que no tenía mucha vocación médica, Manuel, ¿sí? Entonces, pues sí, siempre fue muy cariñoso con mi papá. Siempre en el momento que se le solicitó su ayuda, hubo una respuesta por parte de Manuel, sin que Manuel fuera una persona muy, muy apegada a las cuestiones, sobre todo de carácter médico, ¿no? En 1983, luego de una larga convalecencia, don José María Mijares falleció, dejando a su familia triste, pero más unida que nunca. Ya al final estaba muy mal, o sea, te digo, pesaba 20 y tantos kilos, tenía muchas mangueras, o sea, era un corredero de aquí de la casa para el hospital, de la casa para acá. Mi mamá ya se había venido, porque él estaba ya en terapia intensiva y ahí no te dejaban entrar, y mi mamá vino a descansar un rato, ¿no? Y por ahí de las 3 de la mañana, más o menos, suena el teléfono. Y contesta mi mamá. Y yo contesto también. Entonces, oigo que el doctor le dice: señores, que acaba de entrar en paro el doctor, ¿no? Al doctor Mijares. Y oigo que dice mi mamá: por favor, doctor, ya no lo saque. Ya no lo saque. Ya ha sufrido, bueno, ya no lo saque de ahí. Cuando murió, todos descansamos porque él sufrió mucho, ¿no? Y toda la familia. Sí, fue un dolor muy grande. No sé, quiero suponer que a lo mejor ellos en el fondo de su corazón deseaban que dejara de sufrir, que fuera con Dios, y esto quiero suponer que les reconfortaba, ¿no? Quizá Manuel hubiera querido compartir con su padre los grandes éxitos de su carrera como cantante, aunque sí tuvieron la oportunidad de vivir juntos las primeras experiencias de Mijares en el mundo de la música. Todo comenzó cuando el hijo de don José María Mijares Marquina, doctor de profesión, y Pilar Morán, maestra de flamenco, descubrió su inquietud por el arte. Y Manuel ya en ese entonces ya trabajaba
Mi mamá le dijo que estudiara algo, si quería ser cantante que fuera, pero que le diera una carrera, ¿no? Entonces estudió administración de empresas. Yo veía que él estudiaba, hacía su carrera, ¿sí? Como cualquier estudiante, pero sin embargo yo veía que no dejaba la cuestión musical. En el 73, perdón, que fue ya cuando entré a un grupo que se llama el Grupo Sentido, se formó un grupo ya más formal, músico-vocal. Fíjate que había en Insurgentes y Barranca del Muerto, había un lugarcito que se llamaba El Ágora. Este era un era como una especie de galería, librería, café, tenía un saloncito. Y bueno, nosotros vivíamos por ahí. Pues le pedimos al dueño de esto que nos dejara tocar. Fuimos, nos escuchó y quedó enamorado. La verdad es que le encantó mucho cómo cantábamos y, bueno, principalmente Manuel, que hacía esta parte solista, ¿no? Y, bueno, ahí fue cuando empezamos a tocar ahí. Y nuestros ídolos eran y siguen siendo los Castro, ¿no? Manuel, pues vamos a decir que su fuente de inspiración o su derrotero a tomar su punto de partida fue Gualberto Castro, porque él sentía cierta admiración por mí, ¿no? Cuando cantaba con el grupo Los Continentales en bodas y eventos sociales, Mijares realizó una prueba para ser uno de los coros del cantante Emmanuel. Nos fuimos allá al rancho de los Arruza, ahí en la salida de Toluca, que estaba haciendo su ensayo él, y ya. Canté y como que dijo, está bien, vamos a probar, órale. Manolo cantaba muy bien, pero una cosa es hacer coros y otra cosa es cantar tú solo, ¿no? Y bueno, pues estuvo con nosotros, vimos el registro de voz, la potencia de voz, la fuerza, y era una persona sumamente agradable, y hicimos el casting y se quedó. Habíamos de viaje a todos lados. Bueno, el condenado, el primer año, nada más me iba a la República. Cuando tenía viajes al extranjero, yo me quedaba. Y decía, oye, ¿qué te pasa? Total, pues surgió una gran amistad ahí. Ya íbamos para todos lados después con él. Comíamos juntos, nos íbamos al cine juntos, íbamos a la playa juntos cuando estábamos en el Caribe. O sea, hacíamos muchas cosas juntos. Entonces hoy salía una plática y mañana, y bueno, será muy difícil que empiece a grabar mi disco, y qué grabaré, y ahora qué voy a hacer. De hecho, pues se fueron a Japón. Así es, Manuel recibió la invitación y la oportunidad de ir a trabajar a Japón durante 2 meses con un grupo musical. Y vaya que resultó toda una experiencia. Digo, al bolo, ¿y cómo ves? Me dice, pues, solo llégale. Total, yo ya sentado en el avión, ya había despegado, y decía, ¿iré o no iré? El encanto de Manuel con el sexo femenino se multiplicó en el Lejano Oriente, donde el cantante acepta que hasta tuvo que fichar. Mientras tocaba el grupo japonés, estabas tú en tu camerino y te hablaban, pues, Manuel, mesa 14. Y órale, a ver lo que te tocaba, ¿no? Igual un grupo de estudiantes o igual un O sea, tocaban para una mesa, digamos. No, bajábamos a platicar. Ah. Y a bailar, y a platicar, bailar y lo fuera, ¿no? Y en total fueron 6 meses ahí, ¿no? Porque el primer contrato de 2 meses pasó nos contrataron otros 2 y otros 2. A los 6 ya teníamos que salir porque por ley allá tienes que salir a los 6 meses para poder volver a entrar. Y yo dije, no, ya vamos. Manuel regresó a México decidido a triunfar como cantante, pero el camino no fue sencillo. Por más que participaba en concursos como Valores Juveniles o La Voz del Heraldo, la suerte no parecía estar de su lado. En mi eliminatoria quedé en el penúltimo lugar. Me echaron la mano, el señor Velasco, buena onda. Mapi Cortés, muy linda señora, me ayudó también para que yo pudiera entrar al disco de Valores de ese año, ¿no? Entré, pues encantado, ¿no? Esto ya es la entrada, ¿no? Y bueno, no pasó nada. Siempre salíamos haciendo coraje porque de repente, pues que no, que le decían que buscara un grupo, que porque no,
que así solito no le iba a hacer, y entonces todos púricos. Pero siempre Lupita D'Alessio le decía, pues es que estás copiando a otra gente, estás, necesitas tener tu estilo, y pues a mí, era lo, a mí me gustaba porque decían que, se, que cantaba parecido a este, a Gualberto Castro. Él trataba de grabar discos en diferentes grabadoras y que le decían que no, que porque se parecía mucho a mí, que este te, pues que se parecía al el estilo y la voz de Gualberto. Claro que posteriormente él ya desarrolló su propio estilo. Las Pandoritas, este, con quien hacía yo jingles y tenía una muy buena amistad desde entonces, ellas ya habían entrado en el 85 con Luis Moyano, en paz descanse, gran disquero, ahí en EMI, y le hablaron de mí. A él ya Miguel Blasco, productor, ya se producía a todos, ¿no? En aquel entonces. Tenía un demito que había hecho y se lo dio a Maite, mi hermana, y le dijo, híjole, te encargo, cariño. Y entonces Maite se lo llevó al productor que nos estaba grabando, que era Miguel Blasco. Le dijo, oye, este amigo nuestro que canta muy bien, le puso el demo, pa, pa, pa. Y bueno, así fue como se encaminó. Y les gustó, me llamaron y me firman. ¿Me entiendes? Entonces yo acredito primero a ellas que me echaron la mano. Realmente yo no creo que tengamos mucho tributo ni mucha injerencia, simplemente se abrió una puerta, y si Manuel no hubiese sido el monstruo, el artista que es. Serio, formal, guapo y exitoso. ¿Qué más puede pedir una mujer de nombre? ¿Qué tan noviero ha sido? fui noviero, quizá a partir de lo de la cantada, ¿eh? Uh-huh. Antes no tanto. Cuando conocíamos a alguien, típica chava que conocíamos, lo primero que hacíamos es vamos a llevarle serenata, ¿no? Evidentemente, porque sabíamos que tenía un cuate que cantaba muy bien. Y al día siguiente invariablemente nos decían, bueno, oye, sí, gracias por la serenata, qué lindos, pero ¿quién era el que cantaba? ¿Quién era tu amigo? Entonces siempre, al final ya mejor dejamos de llevar serenata porque siempre querían con él. Bueno, es más fácil, ¿no? Sobre todo los primeros años que estás muy popular y estás muy y viajando a todos lados. Uh-huh. y te buscan más que buscar, ¿no? Entonces, pues sí, sí estuvimos realmente distraído. Sí, tenía un enorme éxito, eso sí me lo puedo comentar, ¿no? Un gran éxito, mujeres muy guapas, mujeres muy valiosas. Sí, creo que por ese lado sí se le dio, sí le gustan las mujeres a Manuel. Como quien dice, ha sido noviero que no mujeriego. Sí, señor. Sí, señor. Le creemos. Ay, es un sinvergüenza. Tuvo 80,000 novias. Gracias a Dios, qué bueno. Sí, tuvo muchos. Bastante noviero. Sí, la verdad, sí. De repente... pues andaba con uno y llegaba a la casa, pero con otra, ¿no? Entonces, si de repente decíamos, hijo, ¿cómo reaccionamos, no? Entonces, pero sí fue muy noviero. Y las novias que él tenía, que yo recuerdo, siempre fueron novias estables. Tenía relaciones estables, no era un día otro, un día una, un día otra. También hubo otro sonado romance con Ilse, ¿es cierto? Con la güera. Sí. ¿Y qué tal? Padre. ¿Era intermitente la relación? Sí, intermitente. De repente ya tenía novia, de repente yo tenía novia. Y, o sea, se cortaba. ¿La quisiste mucho? La estimo mucho. La estimo mucho. La ha pasado muy padre, ¿no? Yo me fui a asomar y vi que estaba Manuel Mijares y estaba Ilse. Pero estaban enojadísimos, empezaron a gritar, estaban gritándose. En ese entonces, bueno, pues ellos andaban y pues ese era el comentario de todos, ¿no? Pues Ilse y Mijares ya se están peleando, algo pasó, que no sé qué. Y ella le decía, es que te vieron y me lo dijeron. Y entonces Mijares le decía, güera, pero no, tú me debes de creer a mí. Y le decía, no, pues yo tengo muy buena fuente. Y no te puedo decir si se quitó un anillo o algo, porque ella hablaba mucho con las manos.
pero sí, así como que se quitó algo y se quedaba con la cosa de querer aventar algo y ella, él trataba de decirle que se calmara. No, en realidad Manuelito se hizo novio de las tres. Eso es algo que nunca se ha comentado. Tuvimos ahí una relación tumultuosa. Ilse tuvo una lindísima relación de una amistad muy padre con él, lo cual siempre fue padrísimo. Pues fue una relación rara, quizá quizá nunca llegamos a definir realmente, ¿no? O sea, entonces no hubo un tiempo para decir se duró de aquí a acá, ¿no? ¿Con Yuri anduviste? No, ¿de novio? No. No. ¿De novio? Okay. No. Okay. ¿De novio? Creo que no, ¿no? No. ¿Sí o no? No, de novios no. ¿No? A lo mejor sí intentamos. Yo creo que salimos como 2-3 veces cuando acababa de terminar con Ilse, ¿verdad? Pero no se dio. Y yo creo que no se dio porque somos temperamentos totalmente diferentes. Si te das cuenta, las novias de Manuel son muy ricas, de bonita pintada, de suave, muy fresas. Y yo no era fresa. Yo no era fresa. Yo decía, chúpale y órale, jujo, lo jujo. Y vámonos, y el trueno, y el avión, y la bailada. Y yo creo que por eso lo ahuyenté. Esa es la verdad. Con la güera siempre ha habido una muy, muy buena relación, muy divertida. Digo, nunca fuimos novios, ¿no? No, no, hemos sido muy, muy buenos amigos, la quiero mucho. Manuel Mijares lo sabe él y quiera que lo sepa el mundo, es el amor de mi vida. Lo sabe él, porque más se lo digo siempre, gordito, qué guapo estás. Qué guapo estás, lo vi hace poco con sus lentecitos. Qué guapo estás, Manuel. Fue un hombre que me gustó muchísimo, muchísimo. Es el gran amor de mi vida, pero nunca me hizo caso. En el ínter de todo esto no hubo con muchas mujeres y yo sufría verdaderamente como un perro. ¿Por qué se te relacionó con Cecilia Bolocco? No sé. ¿De dónde habrá salido eso? No sé. Sí sabes. De Cecilia Bolocco, la conocí una vez. Es más, una vez de repente llegó a la casa, yo vivía afuera, llegó a la casa con ella y de repente, bueno, me dice, pues es Cecilia Bolocco, es la Miss Universo. Híjole, yo, caray. O sea, no, ni enterada. Nunca le dije que quisiera ser mi novio. O sea, buena amistad, ¿no? Luego, creo que salió en algún periódico que ella decía que yo no dijera que me conocía, no sé qué. Entonces, o sea, éramos cuates. Y la vi 2 o 3 veces. Era buena onda. A esta extensa lista de guapas y famosas que sucumbieron alguna vez ante los encantos de Mijares, habría que agregar algunos nombres, como la de la brasileña Xuxa, Mariana Garza, Thalía, Kate del Castillo y hasta Lina Santos. Sin embargo, el destino le tenía reservada a Manuel una mujer muy especial, que tarde o temprano lo haría sentar cabeza, aunque vaya que le costó trabajo, ¿eh? En 1986, la carrera de Manuel Mijares despegó hacia alturas insospechadas. Bella, No se murió el amor, Uno entre mil, Para amarnos más, El privilegio de amar y, por supuesto, Baño de mujeres, son solo algunos de los temas que hizo clásicos a lo largo de su historia profesional. El pasado no podrá volver a ser igual, y quizás así es mejor, yo no lo sé. Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea. La vida es como la marea, en ti que se buena. Escápate conmigo fue el nombre de la primera y única película en la que Mijares participó como actor. La experiencia resultó irrepetible para el cantante, no solo porque se convenció de que lo suyo no era la actuación, sino también porque ahí conoció al amor de su vida. Lucero. ¿Qué va a hacer este domingo? Nada. Lo de siempre, ir a misa y nada más. ¿Por? Porque me gustaría que te casaras conmigo. El problema fue que en esa época él todavía estaba distraído y su distracción retó a la novia de América, quien luego tuvo la oportunidad de darle una cucharada de su propio chocolate. Estaba en el super auge de los comienzos importantes de su carrera, entonces él estaba disperso, distraído con algunas cosas, profesionales y personales también.
quizá yo estaba muy distraído, estaba muy distraído. ¿A qué le llamas muy distraído? Muy distraído, saliendo mucho. Distraído? Saliendo, conociendo muchachas, saliendo, diversificando el campo. Y quizá no puse la debida atención en ese momento. Me la volví a encontrar por ahí de sus 24 añitos, más o menos. Y yo dije, ay. ¿Cómo hemos cambiado? Ya, caray. No, siempre fue bonita, pero digo, ya estaba. Claro, pues más mujer, formadita, más, ¿no? Más formadita. Y yo dije, de aquí soy, ¿no? Deseoso de tener un acercamiento casual con Lucero, Manuel le pidió a los ejecutivos de su disquera que buscaran un dueto con la cantante para él, pero ni su compañía ni el propio Mijares podían comunicarse con ella. Y de repente habla por teléfono y me dice, señor, Manuel le habla por teléfono, ¿de parte quién de Lucerito? Dije, ¿cómo? ¿Cacho? Contesto, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Bien, hace cuánto nos vemos. Tú no me contestas. Ya empecé. Yo dije, no vuelva, Pancho, tranquilo. Oye, pues es que te hablaba, porque fíjate que estamos en un disco y pues no sé si te gustaría hacer un dueto, no sé qué. Entonces sí. Me da un poco de miedo que él no me esté queriendo tomar en serio y que yo me vaya a enamorar en serio. Entonces, siempre he sido un poco más, pues eso, pensar las cosas y no dejarme llevar por el corazón al 1000%, porque entonces sufres mucho. Ella me empezó a soltar eso de que hasta que se me hizo Manuelito. Yo dije, son señales. Está perdido, son señales. Me agarré de las señales y empezamos a tratar otra vez. De repente me contesta, salimos por teléfono, regresamos y no me vuelve a contestar. Él me hablaba a veces, yo a veces sí le contestaba, pero a veces no, porque yo a veces me daba cuenta que pues de repente me hablaba cuando él quería, ¿no? Entonces yo decía, ay, sí, yo no voy a estar aquí esperando a ver a qué hora suena el teléfono. Acaba el disco, pasan un par de meses, no sé qué, y me dicen, oye, tienes que hacer unas fotos, necesitamos que vayas a hacer con las fotos con Lucero para la portada de, creo que era TV Novelas, en ese entonces, ¿no? Le dije, no la soporto, les va a decir que no, es una diva, no. Porque ya no me hacía caso, ¿no? Claro. En la sesión de fotos nos habíamos molestado un poco porque a mí me habían hecho creer que él decía que lo tenía ahí esperando y que él era una gran estrella y que cómo me lo hacía esperar. Y no sabes la química. No. La gritiza que me estaban metiendo aquí. O sea, yo en las fotos así. Y ella, ¿pero tú qué te crees? Que no sé qué. Le dije, oye, yo no estoy rascándome la panza. Yo realmente estoy grabando mi novela y entonces no me avisaron a tiempo y yo no te hice esperar y por favor, ¿cómo crees? Y él me miraba como de, si yo no he dicho nada. Pues yo lo vi así tan guapo de, bueno, sí, gracias, estábamos hablando. Y yo, bueno, bye, mua, y le planto su besote en la boca. Al día siguiente le hablo, no me contesto. Yo dije, no, esto es, o sea. Como que era mi venganza y entonces yo ya no le voy a contestar. Y bueno, de verdad, meses que no le contestaba. Y pues realmente no sabía yo que era una venganza de ella, ¿no? A esa falta de atención mía en aquel entonces. Después de tanto estire y afloje, Mijares y Lucero se volvieron a encontrar en un hotel de Guadalajara, donde la cantante por fin se decidió a dejar de hacer sufrir a Manuelito. Llegamos a su cuarto, donde estaba Alex McCloskey ahí conmigo, estaba su mamá, estaba Porfirio, estaba toda la bola, ¿no? Toño, todos. Hasta las 6 de la mañana platicando. Mi vuelo creo que salía a las 7. Y ahí platicando, yo decía, y ella, de repente, yo me senté en un lugar y ella sentó en otro sillón y me dice, no, vente para acá. Y dije, bueno, me siento. Y me empieza a agarrar la mano. Y me acuerdo que yo le pegaba. O sea, porque me daba nervios, agarrando de frente a todos, agarrando la mano, entonces yo le hacía así. Y ahí sí ya nunca más nos volvimos a separar. O sea, él nos veíamos casi diario, iba por mí cuando no tenía que trabajar a la novela. Nos vimos ya todos los días, bueno, muy seguido. Y ya como nos hicimos novios un noviembre del 95. Manuel ya no quería perder más tiempo. Y a tan solo unos meses de haber oficializado el noviazgo, ya se sentía listo para formalizarlo por todas las de la ley. Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna bella.
1996, Mijares ofreció una serie de conciertos aquí, en el Teatro Metropolitan. El lugar le resultó perfecto para dar el gran paso y pedirle a Lucero que se convirtiera en su esposa. La gente pide que yo suba a cantar con él porque estaba de moda la de Cuatro Veces Amor. Entonces yo subo y él dijo, perfecto, si la hacen subir, ella sube y entonces yo hago aquí mi numerito. Esta cajita, no la abras aquí en escena, vete a tu lugar y ahí la abres. Bueno. Vuelvo a cantar, viene, acaba la canción, la acompaño, y ya se va a su lugar. Entonces estaba yo viendo a ver la reacción con la siguiente canción, ¿no? Estaba yo cantando y de repente veo que lo abre. ¡Wow! Como que no sabes porque es 14 de febrero, igual y pues, son unos aretes o es una flor de papel. Entonces yo, pues ok. Bueno, ya después lo abrí, entonces ya se me salieron los ojos porque el anillo de compromiso. Entonces ya terminó el show y ya fuimos al camerino todos, ya lo abracé 20 veces, le piqué los ojos 30 veces de nervios. Pues nada más me dijo que ahora sí ya se casaba. Dije, bueno, bendito sea Dios que ya sientas cabeza, hijito. Ni siquiera con una muchacha muy, muy buena, ¿no? Cuidada siempre y todo. Entonces, pues bendito sea Dios. Dijo que ya se quería casar. Todos estábamos encantados porque, digo, ya era el más grande y el último, ya todos estábamos casados. Entonces dijimos, pues, qué padre, ¿no? Sí. Y la verdad, Lucero es una persona muy, muy agradable, muy linda. La fecha de la boda se fijó para el 18 de enero de 1997. El enlace fue transmitido en televisión por Televisa, una decisión que fue aplaudida por algunos y criticada por muchos. Fue muy difícil porque ellos no querían que se transmitiera su boda, era una cosa muy íntima de ellos dos. Y la televisora pues, me pedía en cierto momento que ellos se debían al pueblo y que deberían dejar transmitir. Entonces realmente no fue difícil la negociación, fue nada más decir aceptamos o no aceptamos que se transmita la boda, ¿no? Decidimos hacerlo así pues para hacer partícipe a mucha gente que no iba a poder acudir obviamente a la boda, porque pues o no los conocíamos o no íbamos a poder más que casarnos en el Estadio Azteca para que cupiera toda la gente que queríamos que fuera parte de ello. Siendo un hombre más abierto, yo de repente lo sentía enfadado con la situación, ¿no? Uh-huh. De por sí ya ves que una boda en su organización te genera conflictos familiares y de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate con esto de la difusión y las negociaciones y te dejo. Y bueno, nos hicimos así, o sea, me puse el doble de nervioso, obviamente. Yo creo que todo el mundo va nervioso a su boda. Uh-huh. Me puse el doble por las cámaras, por todo eso, o sea, no se tomó la fiesta ni nada, solo fue la boda. Se dijo que la boda había salido casi en $500,000, lo cual pues era nada, ¿no? Por lo que Televisa les había pagado. Y que en realidad había sido un gesto que don Emilio Azcárraga Milmo había querido tener con ellos, porque esto de los, como del mito, ¿no? De los mitos que se generaron en torno al evento. ¿Televisa se encargó de todos los gastos de la boda? No, para nada. ¿Los pagaron ustedes? No. Bueno, ahora sí que lo que le toca a la novia, ¿no? Mi mamá también se apuntó un super 10 porque organizó todo de una manera increíble. Porque en México tenemos la costumbre de que la familia de la novia es quien da la fiesta, ¿no? O quien la hace, o quien la organiza, o quien la paga, o quien... Que sí, se le dio que nos pagaron la luna de miel y que, o sea, digo, bueno hubiera sido. O sea, fue una boda normal, simplemente se... Y se... la luna de miel la pagaste tú. La luna de miel la pagué yo. O sea, todo estuvo pagado por parte de ellos. Unos pagó una cosa y otros, Lucero pagó otras cosas, pero la pagaron ellos totalmente. Televisa nada más llegó a poner sus cámaras y a grabar y vámonos. Sí se llegó a decir que le había pagado cada quien por su parte, pero yo creo que eso viene a ser lo de menos cuando se había recibido una paga tan grande por la transmisión, por la exclusividad del evento. Ya lo que ellos hayan invertido es lo de menos, la ganancia era muy buena. Lo que más me impactó es que llegando, nosotros íbamos en una camioneta y llegando, bueno, la gente estaba por todo el eje central y por la calle donde se casó del salón, atiborrado de gente, y entonces sí, como hasta uno se sentía como como que uno era el artista. En un evento tan grande y con esos ángulos lograron mantenerlo como un evento muy, muy cálido y muy de ellos, ¿no? Queríamos vivirlo lo más natural posible.
Estábamos, sí, tal vez un poco agotados y cansados ya en la madrugada, después de toda la tensión de días de preparativos. Tenías, pues, la distracción de, pues, de las cámaras, de las luces, de todo eso. Ching, voy a hablar, a ver si no me equivoco y la cámara lo va a tomar. A Mijares se le notó casi todo el evento serio, adusto el gesto, incluso hasta un poco enojado, ¿no? Fue muy comentado, te digo, cuando bailaron el vals y Lucero pues se desvivía, ¿no? Por la felicidad que tenía. Y Mijares, yo creo que se sentía abrumado. Al principio estaba con su cara de tenso que tiene, con su mandíbula encajada, pero realmente estaba muy contento. Se le veía un hombre realizado, sabía que se estaba casando con el amor de su vida y sí, llegó un momento que se le veía una cara de felicidad que no podía con él ya. Independientemente de la transmisión por televisión, la boda de Mijares y Lucero era la nota que todos los medios de comunicación queríamos tener a como diera lugar. Se resolvió en gran parte con la televisión y al día siguiente mandando boletines y fotos y demás historias, ¿no? Pero no podían cubrir también a toda la prensa. Yo creo que sería muy difícil invitar a toda la gente de radio, invitar a toda la gente de televisión, a los medios escritos. Entonces, había que pensar en algo para que todos tuvieran la nota. No hubo facilidades para poder hacer la chamba, ¿no? Uh-huh. Fue un evento en ese sentido muy cuidado. Lucero y Manuel, dentro de lo público que iba a ser todo, querían mantener una cierta intimidad, si cabe, una cierta privacidad, ¿no? Lo que es muy contradictorio, ¿no? Cuando decides hacer este buen negocio que resultó la boda, ¿no? No teníamos invitación, no se le permitió la entrada a ningún medio. Por supuesto, no hubo manera de penetrar la fortaleza en la que estaba convertido el Colegio de las Vizcaínas. Creo que arriba habían colocado toldos para tapar y, bueno, una cosa como hollywoodesca, ¿no? De pronto, o Lucerito también se ha de haber desesperado, decir, bueno, pero ¿cómo no sé resolver esta situación? ¿Cómo no sé qué hacer si invitar a 7 medios o a 30? ¿Si invitar a parte del público o no invitarlos? ¿Si invitar nada más a tu familia y a los demás no? O sea, sí hubo crisis. Pero había muchísima seguridad, esta especie como de vallas que colocan los granaderos, que incluso provocaron pues empujones, pisotones, gente que se subía a los postes. Hubo periodistas, me acuerdo, que incluso rentaron los edificios aledaños, ¿no? Le pagaron a las familias que vivían ahí en el centro para que los dejaran subirse al tercer o cuarto piso y hasta las azoteas para poder alcanzar a medio ver algo. No fue una boda fácil, fue una boda difícil de sacar, pero la gente que estuvo detrás de todo esto coordinando y viendo y atendiendo, estuvo muy bien. Dentro de lo complicado y de las carreras y todo eso, creo que fue un evento muy bien sacado. Muchos habían llegado desde las 10 de la mañana, cuando la boda, la misa estaba pactada a las 6 de la tarde. Entonces, desde las 8 o 10 de la mañana estaban ahí, estaban cansadísimos y Manuel le pidió a su gente que dejaran entrar pues, algunos que él conocía para que pudieran estar un rato ahí, tomar una copa, obviamente sin trabajar porque eso, bueno, era un negocio que ya estaba hecho. Y yo en franca desesperación, soñando con abrirte el corazón para saber si has vencido o otro serás prometido. A principios de abril del 2001, luego de 4 años de matrimonio, Mijares y Lucero anunciaron a los medios que iban a ser papás. Y el 14 de noviembre del mismo año, José Manuel llegó a su vida para darle un giro de 180 grados. Yo estuve como año y medio pidiéndole a la Santísima Virgen de Medigüren, que para mí es lo máximo, pidiéndole. Ya cuando me le había ofrecido un milagro, sí, que para que ya se tuviera el bebé, porque Manuel es muy niñero, ¿no? Le gustan mucho los niños. Yo decía, va a ser abuelo en lugar de papá. Era un tío muy consentidor, porque siempre estaba trayéndoles regalitos y cosas así.
Entonces yo ya sabía que iba a morir por su hijo y muere por él, muere. ¿Te dio miedo, Manuel? ¿Saber no, que ibas a ser papá? No. Ya cuando nace... Cuando lo tienes en los brazos. Sí, te empiezan los miedos. Caray, si llegarás a un buen padre, le enseñaré bien las cosas, me entenderá. Es un gran papá. Para él el trabajo es esencial para proveerle a su familia lo que le tiene que proveer, pero también como persona, como ser humano, es un gran padre, es un hombre que está al pendiente de todos los movimientos de José Manuel desde que nació. Oye, ¿quién mantiene la casa? ¿Los dos? No, yo. Es mi trabajo de... mi función de marido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en la vida tienes que adoptar los roles que te toca hacer, uh-huh. ¿No? Y el dinero de ella es para ella. Es para ella. Si lo tiene, si no lo tiene, dónde lo tiene, lo que haga con ella, no tengo la más remota idea. Es un hombre muy aprensivo en buen plan, o sea, está muy pendiente de nosotros, de su familia, de su hijo. Su gran prioridad es José Manuel, lógicamente, y después creo que yo. Su principal pasión es su familia. Y obviamente su esposa y su hijo, pues son su vida, ¿no? Y el resto de su familia y los amigos. En ese sentido, Manuel es un hombre de 10, porque para él lo más importante verdaderamente son sus quereres. Evidentemente su trabajo es importantísimo y lo ama con todo el corazón, pero para él lo primero es su mujer y su hijo. Hace unos días, el José Manuel tiene 2 años y medio, y hace unos días me dice, yo me sigo levantando a ver si José Manuel está respirando bien en las noches. Y le digo, pero ya, este niño tiene la fuerza para empujar una mole que se le vaya encima, ya déjate las almohadas. ¿Qué significa tu hijo para ti, para tu vida? Pues es la felicidad más grande que he tenido, porque es algo tuyo, algo que depende de ti. Implica mucha responsabilidad porque no sabes, repito, si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Es un papá excelente. Dentro de todas las dificultades que tiene ser un papá artista, creo que lo ha sabido llevar muy bien. Hace poquito que estuvo en el Metropolitan, salió José Manuel al escenario. Y Manuel nunca lo había visto así de que es el más feliz. O sea, de pronto se ilumina Manuel con la presencia de su hijo. Le digo, lo clonaste, qué bárbaro, es igualito a ti. Sí, el pelo, la expresión, los ojos, todo. Y la verdad es que nos salió además el ahijado espectacular. Es, además de muy inteligente, divertidísimo. Yo creo que va a ser un gran artista, realmente. Pues tiene de dónde. Tiene de dónde. El ser un matrimonio público que se desarrolla en el medio del espectáculo no es nada sencillo. Manuel y Lucero no la han tenido fácil, pues cimentar y construir su vida en pareja, observados, criticados y juzgados permanentemente por la prensa, ha resultado ser a veces una prueba de resistencia. Uy, pues el estar casado con Lucero, yo creo que eso es bien fuerte, porque siempre le preguntan por ella, siempre. Y yo creo que, aunque la ama y la adora, porque es su amor, el amor de su vida es Lucero, y, o sea... Para un artista, el que siempre estén preguntando de la otra persona, híjole, es fuerte. Yo antes era el hermano de Mijares. Ahora soy el tío del hijo de Lucero. A él no le molesta, pero en la parte artística me imagino que no ha de ser fácil. No ha de ser fácil. Porque yo lo veo y sí, como que... Como dice, ching, ¿por qué no me preguntan a mí, no? De mis cosas, ¿no? Porque siempre de Lucero, que si se encueró Lucero, que si no se encueró, que si eso, que lo de Zapata, que si el niño, que si lo de Cristo, que tu guatara. Y dice, hello. Claro, sí se le manejaba como el esposo de Lucero, pero también a Lucero se le conocía como la señora de Mijares. Como artistas, nos apoyamos, nos admiramos, pero tenemos el respeto de cada quien tiene su carrera. Porque ellos han tenido una habilidad extraordinaria para separar muy bien lo que es su vida pública, lo que es su vida privada. Sí, ella tiene una trayectoria de 24 años, ¿me entiendes? Desde chiquita la gente la adora y aparte por su forma de ser mucho más abierta y jovial y risueña como es ella, yo de repente pues, soy más, más serio, ¿no? Más serio. Tiene su genio. Es medio geniudito, pero pues tiene, ahora sí como que dice... Si le gustaba esto, pues tiene que aguantarse todo esto, ¿no? Lo de la fama y eso, porque pues, va unido. Entonces tiene que aguantar su humor y todo eso, que es lo que yo le digo.
estaba yo en Miami y con un paparazzi, ¿no? Que lo vimos por ahí, que nos estaba tomando, ¿no? No pasa nada. Luego él se me acercó. Oye, es que vi que me viste, no sé qué. Me dice, ¿no te molesta que tome fotos? Le digo, no, tómalas. Mi Lucero anda por ahí, o sea, no pasa nada. Fue mi cumpleaños y Lucero me hizo una comida ahí en su casa. Entonces estaba el niño afuerita en el jardín, estaba con una amiga, y en eso pasa un helicóptero. Y se para volado, dice, paparazzi, 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 se mete corriendo a su recámara y me dio una risa. Y en nuestra vida personal no se puede meter nadie, ni managers, ni gente, ni, o sea, ni mi mamá, que luego inventan que mi mamá que odia a Manuel y se odian porque mi mamá es una metiche. Al contrario, yo con la mamá de Manuel me llevo increíble, es una tipaza, Manuel con mi mamá también. Bueno, todos sabemos que es complicada la relación entre la mamá de Lucero y Mijares, vaya, eso es irremediable. Y yo creo que este tipo de situaciones le añaden una carga negativa a esta situación, ¿no? Entonces sí creo que les complicó la existencia también a ellos, ¿no? Lee uno comentarios o cosas en revistas y conociéndolos de cerca y conociendo, teniendo contacto estrecho, familiar con ellos, parecía que uno está leyendo de otra pareja o de otras gentes, ¿no? La relación es cordial, a pesar de que muchas veces se cuestionó si no había sido él opacado por la estrella de su mujer. Y él se mantuvo al margen, se ha mantenido al margen incluso de los escándalos de Lucero. Opina lo que tiene que opinar sin crear polémica. Él tiene su lugar y por eso la prensa lo respeta. Yo no estoy de acuerdo en eso. Llegar a explicar cosas que no tienes que explicar, ¿no? Entonces, pues las cosas han cambiado y tú tienes que cambiar, adecuarte, digo, o si no, te encierras en tu cuarto y ya, ¿no? O sea, es importante que tú puedas seguir viviendo tu vida. Cuando invitamos a nuestras familias están, pero nunca llegan de metiches ninguna de las partes a hacer ahí, a ver qué están haciendo el matrimonio, porque yo creo que eso no es bueno, no es sano para ninguno. Y para nosotros como matrimonio nos gusta ser un hogar de dos. Háblame de ti, señora, háblame de ti sincera.